muchachas, buenos días, bienvenidas, bendiciones. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo lo tuve bastante ocupado, pero ahora les traigo este video de limpieza porque algunas de ustedes me habían estado pidiendo este video de limpieza del refrigerador y la verdad es que no es planeado, muchachas. Realmente necesitaba limpiar este refrigerador y me da pena enseñárselos en la manera en que está ahorita, en la situación en la que se encuentra mi pobre refrigerador. Pero ¿qué puedo hacer? Esto es vida real y como les he dicho antes, no podemos esconder lo que es real. Creo que a todas nos pasa. Y hoy, muchachas, les tengo que decir que tengo que darle una limpieza profunda a este refrigerador. Normalmente, yo no sé ustedes cada cuánto limpian su refrigerador a profundidad. Yo lo hago normalmente por ahí como una vez al mes, pero ahorita la verdad es que no le he dado ni una limpiadita por encima y vean cómo está, se me fue de las manos. Como les he dicho, por mucho que a veces nos gusta tener nuestra casa limpia y todo ordenado, hay alguna vez en que se nos va a ir. Y pues esta es otra de las cosas que no había limpiado ya hace unos días. Y lo que más me estoy sorprendida es que nunca me, la parte del refrigerador sí suele, a veces, pues ustedes saben, uno echa y echa y pone y se desordena, pero a mí la área de mi verdura, la que están viendo aquí, aquí es donde yo pongo siempre mi verdura o mi fruta separada y nunca se me había desordenado de la manera en que está ahorita. Esto está bastante, bastante feo. La verdad es que me estaba esperando para hacer este video. No he querido traer comida por la misma razón, porque lo quería limpiar primero para poder meter comida. Así que hoy lo vamos a limpiar. Yo ya estoy lista. Tengo mi agua de vinagre a 50 y 50, como le llamo yo, 50%, 50% de agua y 50% de vinagre. Ya tengo mis toallitas. Esto es lo mejor que podemos utilizar a la hora de lavar nuestro refrigerador. No necesitamos usar jabón porque estamos trabajando en una área donde hay comida. Entonces no necesitamos nada de líquidos, nada de químicos. Agua con vinagres es suficiente. No es algo que necesitamos desinfectar, solamente limpiar. En mi caso ahorita, pues mi refrigerador siento que ya huele a comida vieja, así que con más razón utilizar mi agua de vinagre. Me gusta comenzar siempre por sacar la basura. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un bote de basura limpio, porque estoy segura que se va a llenar, muchachas, ese bote de basura al final. Voy a sacar muchísimas cosas, mucha cosa que ya no sirve y casi prácticamente se va a quedar vacío el refrigerador, listo nada más para traer pues comida nueva. Ay, se siente tan bien. Yo me siento tan bien cuando lo limpio y traigo comida pues nueva. No he querido traer nada. Ya tengo bastantes días sin traer comida. No he puesto comida nueva en el refrigerador porque siento que está todo pues muy, muy sucio y huele a comida vieja. La verdad es que no he querido traer comida. Me estaba esperando también otra razón para limpiarlo porque ha estado lloviendo mucho y pues no tengo luz natural en mi casa. Y como que las luces de estudio no me gustan muy bien, así que me estaba esperando a que saliera el sol para poderles hacer este video y pudiera salir un poquito claro. Me gusta que mis videos salgan claros para que puedan ver bien lo que estoy haciendo. Y pues como podrán ver aquí, ya a mí me gusta otra cosa que no les he comentado. Déjenme les digo, me gusta empezar a área por área. Yo no saco todo, muchachas, lo que está en el refrigerador, como dicen, de un solo. Yo voy una área por área porque yo tiendo a desanimarme cuando saco todo y veo todo lo que hay. Porque la verdad, aunque no se mire mucho, cuando ya sacamos todo, te das cuenta de cuánto tenías ahí adentro. Así que me gusta ir por área, siempre hago esto. Quito las racas primero, me deshago de la comida y voy y lavo las racas, las seco, limpio la parte de arriba y vengo y las pongo así como están viendo ahora mismo. Ya las lavé. No hay necesidad de ponerle tanta curia para lavar nuestras racas. Una esprayadita de agua con vinagre y eso es todo. Aquí estoy pues ya seleccionando lo que voy a quedarme y lo que ya no sirve pues ya lo voy a tirar. Pero así es como me gusta hacerlo a mí. No sé, se me hace mucho más fácil. Siento que la verdad sí tiendes a desanimarte cuando miras todo el montón de cosas que sacamos muchas veces de nuestro refrigerador. Y se me hace mucho más fácil, no sé, voy área por área, me voy deshaciendo de lo que ya no ocupo. Y también pues al final cuando termino, pues termino
prácticamente pues sin nada, porque pues voy lavando, sacando, tirando, lavando, sacando, tirando, y así pues eso es como que, no sé, se me hace una manera más fácil. Aquí pues ya, ya lavé, ya limpié la primera parte, ya tiré lo que no y pues ya me quedé con lo que sí y ya voy con la segunda parte. Aquí es donde tengo toda la comida que ya no sirve y pues a deshacerme de toda esa comida vieja. A mí me gusta siempre guardar la comida que sobra, a mí no me gusta tirarla, se me hace muy feo, nunca me ha gustado. Siempre me gusta guardar las sobras porque a mí me gusta mucho lo recalentado. Pero muchas veces ya comemos y comemos y pues siempre, siempre va a quedar algo que ya no queremos. Y eso es lo que me pasó esta vez. Pues siento que ya la comida ya está un poquito vieja. La verdad es que sí, ya tenía mal olor. Para mí ya tenía mal olor. Yo estoy seguro que mi familia también ya lo había notado y no me habían dicho nada. Pero yo estaba esperándome limpiarlo, como les digo, porque quería que saliera el sol. Y como ya les comenté en mis otros videos, estuvo lloviendo bastante. Ha estado lloviendo. Entonces, no hay luz. No me gusta la luz. De luz eléctrica, yo prefiero la luz del día para hacer mis quehaceres. Se me hace, no sé, mucho más brilloso el día, con más ánimo. Y aparte, si llueve, como que no tienes muchas ganas de hacer mucho cuando llueve. Pero bueno, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo, como podrán ver, que hice en la primera parte. Pues ya les di una enjuagadita con su vinagre y ya los estoy secando para ir con la segunda parte. Y así sucesivamente, pues voy a hacer todo hasta que termine el video. Así que las voy a dejar para que disfruten un poquito y ya hablaré con ustedes más adelante. Y bueno, muchachas, pues ya miraron lo que hice en la segunda parte, la tercera parte. Ya estoy casi al terminar, ya voy casi por las puertas, pero prácticamente lo que hice fue eso, la misma cosa. Me deshice de la comida que había en la segunda parte y me vieron lavar los trastes, porque así es como les digo que yo hago. Me gusta ir sacando, tirando y lavando. Y pues bueno, cuando yo termine ya, pues ya no voy a tener mucho que hacer. Ya estoy casi haciendo lo mismo aquí. No les voy a mostrar ya cómo lavo, porque pues ya miraron lo que voy a hacer, o lo que hice, o lo que estoy haciendo. Así que pues bueno, voy a hacer lo mismo en las puertas. Voy a lavar y regresar y acomodar y todo. Pero les quería comentar que en la parte de mi freezer ya no van a ver que yo limpie la parte del congelador, porque la última parte es donde tengo el congelador. Y yo, muchachas, no tengo casi nada. Yo no uso el congelador mucho porque a mí no me gustan las carnes frisadas, no me gusta la fruta frisada, nada frisado. Yo trato de comprar todo fresco. No me gusta, no sé por qué, pero a mí nunca me ha gustado la comida frisada o congelada. Así que yo mi refrigerador no lo tengo lleno de carnes, no lo tengo lleno de lo que van a ver ahí. Se los voy a mostrar, pero lo que van a ver ahí es que tengo una fruta y una bolsa de filete de pescado, porque hice una receta hace unos días atrás y pues bueno, la receta requería eso.
Y pues compré la verdura y la fruta embolsada. Cuando es alguna receta así, a veces prefiero irme pues por la receta, a lo que pida para no perderme. Pero eso es lo único que tengo ahí que me sobró. El freezer o el congelador no está sucio. Como les digo, casi no lo utilizo. Lo que sí les voy a decir algo. Hoy aquí donde ya estoy limpiando la verdura, es mi primera vez que lo, como les comenté al principio, que se me ensucia así de feo esta área. Siempre sí me gusta tenerla limpia porque es donde tengo toda la verdura fresca. Y me gusta siempre tenerla, si no es perfectamente limpia, por lo menos que no esté como está ahorita. Ahorita hay comida podrida, hay, perdón, verdura podrida y casi la mayoría pues lo voy a tirar. Me voy a quedar con muy poquito y yo casi nunca quito el plástico que están viendo blanco o la base blanca. Nunca la quito, es mi primera vez que lo voy a hacer. Siempre normalmente le doy su limpiadita solamente con vinagre, pero pues obviamente como les digo, porque nunca había estado así de sucio. Así que hoy lo que voy a hacer es que lo voy a sacar completamente para darle su buena lavada. Casi nunca lo he hecho, la verdad. Bueno, más bien nunca, como lo dije otra vez, pero hoy sí planeo sacarlo y dejarlo un ratito con agua de vinagre para que se limpie bien. Este no huele a nada, pero quiero hacerlo, quiero que quede bien limpio. Ya que estoy haciendo todo, pues lo voy a quitar. Voy a aprovechar para limpiar ahí abajo, donde siempre se hace un poquito de mojo. Eso que están viendo allá que es como negro, no es negro, es el metal donde se atora la base. Aquí pues ya la lavé, ya está limpia, ya está toda olorosa a vinagre. Me encanta el olor a vinagre. Y pues ya voy a empezar a acomodar la verdura de regreso para atrás. Y bueno, pues aquí está el congelador, como les dije. Tengo la fruta, tengo la verdura frisada, tengo unas fresitas ahí que guardé hace un tiempo atrás también, que las guardé para hacer un smoothie, pero como podrán ver, no las utilicé. La verdad es que, no sé, las guardé, pero no las utilicé. No me gusta, prefiero usar todo todo fresco. Me gusta la comida y verdura fresca. Así que bueno, hoy no lo voy a limpiar porque pues como les digo, no está sucio el congelador. Y vean, esto fue lo único que saqué, lo último que saqué en la área de la verdura. Y estos fueron los trastes que lavé también que había dentro del refrigerador. Y bueno, ya para terminar, quiero decirles que yo utilizo aceite de oliva para darle brillo a mi refrigerador. No sé qué utilicen ustedes las que tienen stainless steel o electrodomésticos de este estilo. Mucha gente utiliza muchos productos que venden para dar brillo. Yo la verdad no utilizo nada, nunca he utilizado ningún líquido. Yo utilizo aceite de oliva desde que yo lo compré. Me gusta, obviamente primero hay que darle una limpiadita con un trapito húmedo, después con un trapito seco para que seque, y cuando ya esté seco con este aceite de oliva, muchachas, no hay mejor cosa que lo pueda dejar brilloso que el aceite de oliva. La verdad, yo es lo único que utilizo para mi estufa, para mi microwave y para mi refrigerador. Queda súper brilloso, muchachas. Esto es lo único que me gusta usar, a mí me encanta. Y aparte, pues también es natural. Y pues bueno, vean, aquí ya me quedó así, ya tiré mucho, me quedé con poco, o más bien solamente lo que estaba bueno, lo que todavía voy a utilizar. Y pues ya está listo para traer nueva verdura, nueva, pues comida limpia, comida fresca. Y pues así es como me quedó de brillosito en la parte de afuera, muchachas. Me encanta, ya cuando termino de limpiar mi refrigerador, la verdad es que ya la conciencia ya me estaba llamando para que limpiara este refrigerador. Pero me estaba esperando más que nada, como les dije, por buena luz. Así que muchachas, espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga y a su familia también. Un besito, nos vemos en el próximo video. Bye bye.